difícil de marcar Jaime, va Jaime, tiro de esquina, uno más desde la derecha. Viene a capturar Luis Naldo, toca Maxi, jugando la pelota para Boboril, está ganando Ñuls por 1-0, otra vez con Inaldo, corta, cierra y marca. Le dieron frutos los cambios de Tete Quirós, metió mano y encontró el empate. Qué malo el retro. Avanza con la pelota Álvarez, pisa el área, le puede pegar, Álvarez la tiene, bien por Nice, correcta marcación de Nice, abierto a la espera Gifo. Prolija salida del marcador central. El pedido de Alfaro ahora para Lorenzo Farabelli. ¡Pedí la voz! ¡Anda a buscarla! Vargas está habilitado. Sí, vale todo. Por aquí Gagliardi, el centro de cabeza Aris. Se defiende el equipo de Junín. El centro de Soto para Sibeli. Era la idea, sacó Nice. Otuño que le devuelve la pelota al juego. Rescaldani que bajaba. Se pasó la línea de la pelota Sarmiento. Reconstruye sus dos líneas de cuatro. La dejaba correr bien para... Los cambios en Sarmiento ya los explica Rodrigo García Luzardi. Mete Guzmán al punto del penal. Viene de frente. Quiroga resbaló. Sin embargo se encuentra con el balón. Sarmiento sabe que va a ir por ahí. El enganche, la pelota de Geminiani arriba, atento Nice. Gana Recopa, Libertadores y Surubabán. La pelota que viene ahora para que intente Esperduti. Había hecho una buena devolución. Bettini. Esperduti. El centro para Darío Sitanich, era la idea, sacó Nice. El que sale es Escobar. De Di Lorenzo espera algo más Temperley como para manejar. Pegada de Bianchi. Nice. Salida clara de Nice. Se frenó Lertora. ¿Qué reclama Burruchaga? Si la pelota no salió. El balón que viene buscándolo Velázquez. Óvalo para sacar. No. Viene tomando la Nice. El pelotazo largo de Lema. De cabeza. En lo alto. Mira cómo picó a espaldas, ¿eh? De Nice va a buscarla Bieler. Vino al centro para Bieler. Se alejó demasiado para mi gusto, Bieler. Para adentro ni tanto para afuera. Buscar el equilibrio. ¿Cuánto inició? ¿Cuánto indicó el cartel? Cortar ese avance, Aguirre Garay, la salida de Junque, levantándola para la Carlitos Sauski, marca yendo bien arriba Alexis Nis. Ya habíamos hablado, más disputado, más complicado. Con él se mueven todos los hilos de Estudiantes. ¿Sabés de qué jugó casi todas las inferiores Marchione y Conejo? ¿De qué? ¿De 10? De número 6. ¡Oh! Y otro cañito, del otro lado. Jonathan Silva. Ahí está él a tentar integrar-se na manobra ofensiva. Enzo Calde a jogar para Rodrigo Betancourt. Para Sánchez, el autor del primer gol del partido. La manda Paul. Llegaba Silva. Allá va nomás el pelotazo, el envío largo. Va Óbolo para pelear. Saltó Óbolo. Ganó Nice. Las esperanzas de Belgrano están ahí en ese 10. La pelota vino al centro de Suárez. Saca de pelota de cabeza en el fondo. Le quedó de todas maneras otra vez a Romero Gamarra para Montenegro, para Montenegro, para Montenegro. Y ahí saque de meta. Espera Sarmiento, marcaba por allí Di Renzo. Costa que la pierde, gana Nice. Martínez que va a enganchar, la quiere pinchar. No, estaba en el suelo la mano. En algún lado tiene que... Carreras. Otra vez con Emanuel Mamana. La pide Martínez, viene para Martínez, lo va a marcar Alexis Nice. Traba, lucha y gana Nice. Recupera Fabio Álvarez. Casi pisar la línea. La jugada del gol, una muestra. El cerrado para que la profundidad la aporte el lateral, Casco. Largo envío del zurdo Balanta. Corre Viudes. Ahora recostado parcialmente por... Sí. Gritan bien Lucas a Menossi. Mete el centro Menossi. Arriba para Hanson. Para mí lo agarraba Hanson. Al hombre de Sarmiento. Rodríguez. Papa. Levanta para Hanson. Gana Nice por arriba. Va a ser complicado. Ahí está Rodríguez. Toca Rodríguez para Wilches. Wilches que engancha, le queda el chino. No, gana Nice. Lucha Wilches. No hay falta. ¿Cobró la falta? Ah, sí, la cobró. Sí. De Petri quiere. Ah, de Petri. Con el juego de Rodríguez. Pero las divididas empiezan a... Ave Casis. Cruzó largo envío, se filtra Carabajal, la marca de Nice. Quiere el 27, se repone el defensor de Sarmiento. Queda dolorido para mí. Pepino con autoridad, saca de cabeza. Antonini marca Ceballos, de atrás Nice con todo, raspa y gana. Le da Paul Fernández, quiere ser el puntero del grupo 1, Godoy Cruz. El centro de Fernández.
Vélez. Rechazo Vélez. Acerca de nosotros también. Aquí está Nis. La tiene Nis contra dos Nis. Qué bien que la hizo Nis para meter el centro. Va a meterlo nomás. Busca el segundo palo arriba para Garro. De volea Garro. Lanzamiento aquí. Map, vamos no ferro. Bien. Otra vez el centro. Es para Nis. Núñez atrás. Ferracuti. Cabezazo segundo palo. Y después. Para buscar la Buse, prefiere jugar para Nis, se acomodó de zurda y sacó el centro, va Mercado, el control de Mercado, la media vuelta. Don Shock desconcentrado. Allí está Nis metiendo el centro para Balboa, que la peina, agarró. No va. La mitad de la cancha, tres hombres de River. Otro centro al área, buscaba Barovero, se quedaba y gol, Denis. ¡Gol! De Sarmiento, de Sarmiento, de Sarmiento, de Jurio. En ataque a sus compañeros porque también espera Dutari. Y en el centro pasadito, Barovero. Atrapa la pelota y el peligro el arquero de River. Bueno, a ver. Está bárbara la jugada, pero si pretende que ni sea quien de zurda tiene que darle de volea. Por eso, de zurda. El movimiento fue bárbaro. Quizá erró el intérprete. Va Fornari por el descuento. Fornari y Barovero. Le queda Antonini. No se confió de la pelota mojada. Le dio puñetazo Barovero. Mete el centro Nis. Qué libre Fornari habilitado. Tiene el descuento Sarmiento en esta espera de Petri. Mucha gente en el área. Espera Fabio Álvarez. Aquí va jugando Cosaro. Mercado para encararse. Viene el rapidito Mercado. Mercado que levanta. Poniendo para Nis que va. Se viene Nis para pegarle. Mete el centro buscando el buscapié. Y le pega. Ferracuti. El intento de... Para los de blanco. Viene el equipo de Junín con Nis. Media vuelta, bien Fornari, la tira para Nis, el centro Hilario, nada. Que la pisa y juega. Este es Nis, el que viene tocando pelota al área, la pedí. Busca Sarmiento de Junín. ¡Atrémonos! Pelota de Sánchez, Nis de cabeza, busca Dutari. Se trajo bien. Sí. Atención. Pelota para... Y termina despejando de zurda. El Cebolla Rodríguez insiste, Sarmiento que tuvo la más clara del partido. Centro de Nis, no remata el arco. Campaña al córner. Notable respuesta de Campaña. ¿Viste la parábola que hizo?